paisaje verde del viejo río. Quiero volver contigo donde nací. Quiero escuches el canto de las chicharras, tomar aloja en... Estamos de vuelta para decirle que estamos, valga la redundancia, en Hablemos de Cooperativa, una empresa que todos debemos conocer, que va a los miércoles de 17, todos los miércoles de 17 a 19 horas, por FM Radio La Corneta y 103.5 MHz. Estamos entrando ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy y vamos a introducirnos de lleno en nuestro enfoque cooperativo del día de la fecha. Y dice así: enfoque cooperativo publicado el 5 de marzo de 2014 en el diario Opinión Ciudadana. También usted puede encontrar en las páginas web, como en el libro Pensador y otros tantos periódicos virtuales que publican nuestros escritos. Y en La Corneta también. En La Corneta, en el diario La Corneta de la radio, también usted va a encontrar seguro estos escritos. Hay verdades tan evidentes que se injuria la razón con pretender demostrarlas. Mariano Moreno. Mirando programas de debate en la televisión española, cualquiera podría adquirir una neurastenia galopante. En verdad, toda vez que el cinismo de los políticos y sus cohortes de economistas y periodistas evidencian cuando nos quieren explicar que la crisis económica no es tan mala como se afirman los poderes de baja estopa, sino que es solo pasajero. En fin, pero es que no solo en España nos demandaría con toda conciencia el lector, y tiene toda la razón que le concede la realidad. Sucede en casi todas partes del mundo. Cinismo político que en verdad agota, debilita, nos gana la incapacidad para relajarnos, nos agolpa. El vértigo o sensación de inestabilidad emocional, la irritabilidad, nos devora. Y estos síntomas, que no son mocos de pavos, son manifestaciones del trastorno neurastenia que hacemos referencia. El nivel de cinismo de los políticos bajo apoyatura estructural periodística es absolutamente inédito en la historia de la humanidad. Estamos seguros, en verdad, nos tienen podrido y por ello deberían escucharse a sí mismos como castigo cruel y despiadado de que alguna justicia debe condenarlos para que remedien tanto daño causado. Aquí tenemos ya tres párrafos de nuestro enfoque cooperativo que realmente nos irrita. Realmente el escrito del profesor licenciado José Llor nos crea esta inestabilidad al vincular, al estar en esta realidad que vivimos mundialmente. ¿De qué forma nos mienten? ¿De qué forma está todo estructurado? Y pretender, como siempre se dice, tapar el sol con la mano. Hay una realidad tan latente en donde la crisis mundial agobia a todos los sectores. Por donde nos ubiquemos, por donde miremos, por donde leemos, por donde nos informemos, vamos a encontrar esta realidad. Y por otro, vamos a encontrar el monumental despliegue de mentiras para velar esa realidad. Y acá tiene que ver con lo que hablábamos hoy con ella también, cuando decíamos cómo está velado a la mayoría esa realidad. Porque, digamos, la no concientización de ese pueblo está bastardeada por los medios, fundamentalmente, por todos los medios posibles, periodistas, políticos, punteros de toda la calaña, y esta es la realidad que vivimos. Y el pueblo, la gente desposeída, se encuentra en una situación de estabilidad emocional. Pero leemos rápidamente también acá que es una enfermedad social de ambas partes. Ellos nos enferman a nosotros y ellos están enfermos
tan grave también a no encontrar o al menos actuar de esta forma tan irracional que jamás se ha notado, se ha visto en la historia. Esto es lo que vivimos actualmente. Hay una crisis mundial del sistema capitalista y con sus ideólogos, con sus ejecutores, arrastrándolos. Entonces, debemos tener muy presente y en cuenta y leer la realidad de forma crítica a partir de una información distinta. Esto es la herramienta que nos da el licenciado en este caso. Como dice el Morani, ya dije sapeajama, para que abramos nuestros ojos. Esto es el enfoque cooperativo. Vemos el mundo desde nuestra doctrina, desde nuestros valores, desde nuestros principios humanos, sensibles, justos, equilibrados. Vivimos una realidad tan dolorosa, tan crítica y tan peligrosa. Y sigue así. ¿Quería decir algo? Sí. Nos defloran con sus cínicas mentiras y todo bien. Pero es que esta irracionalidad de esta conducta cínica debe ser tratada por algún psiquiatra social con la urgencia que ella reclama inequívocamente, puesto que las acciones que derivan de ello se manifiestan en la economía que afecta a millones de seres de carne y hueso. No son números estadísticos, es cierto, nos toman como simplemente números estadísticos. Ahora, en concreto, ¿cómo llegamos a esta situación de tolerancia hacia el cinismo político? ¿Por qué los afectados directos e indirectos se mantienen en un estado sobreviviendo casi? No absorberemos de intentar tratando del porqué de estos sucesos sociales psíquicos, en la zona que opinamos no hay nada nuevo bajo el sol, ya que todo está descubierto. Se debe interpretar lo que sucede a la luz de los daños que provoca en un modelo irracional como el capitalismo. Y ya, el cinismo de los políticos es el reflejo de que el capitalismo globalizado está extendiendo y eternizando sus planes de contrato social. Está fuerte, literalmente embrutecido, sin cesar a través de estos cínicos políticos, desplegando por doquier una idea de la idea del no se puede, de la idea del que todo se arreglará muy pronto, y recurren a una educación mediocre e individualista, y claro, también basada en la represión social. Nos sigue enseñando el licenciado José Llor con su enfoque cooperativo, nos deflora con su cínica mentira y todo bien. Esa carga de cinismo de la tropa de políticos, economistas y periodistas rentados es sobre todo el anuncio de la decadencia civilizatoria tantas veces hablada. La civilización capitalista simplemente está caduca, externa. Pensamos que debemos sentirnos ofendidos y reaccionar, porque con sus ficciones y relatos institucionalizados nos defloran diariamente con sus cínicas mentiras. Y todo bien, que siga el baile carnavalesco, siga, siga. Los pioneros de Rosal en Inglaterra de 1844, en esa etapa del capitalismo industrial depredador, lanzaron el grito de alerta sobre lo que estaba construyendo en nombre del progreso económico, la destrucción de la especie humana. Solo la cooperación posee la suficiente moral reivindicativa que la especie humana requiere para no extinguirse. Esfuerzo propio y ayuda mutua. Esa es la fórmula, nos dice el licenciado José Llorel Cooperario, en la fraternidad, un abrazo cooperativo. Se trata de fragmentar por todo lo que es posible. No hace mucho decían que la crisis era solo en Europa. Anteriormente lo decían que la crisis solamente era en Estados Unidos. Hoy la crisis está enfocado en Venezuela, está enfocado entre Rusia y Ucrania. Es decir, nos parcelan para que no podamos ver cuando absolutamente todo está concatenado universalmente.
Esta es una crisis, como bien lo dice el licenciado León, civilizatoria del capitalismo, que está caduco, que está enfermo. Entonces, ante esta realidad, es lo que nos invita a reflexionar y a reaccionar. Esto debemos hacerlo, debemos meditar profundamente, porque esa reacción debe ser organizadamente, debe ser bajo nuevos principios, no la del capitalismo, sino bajo los principios y valores humanos que tiene la doctrina cooperativa y, por qué no, otros sectores. Pero es hora que comencemos a mirar esto en serio y con preocupación y hacernos cargo, porque si solo me preocupo y no me ocupo, no sirve. Entonces, esta nos invita, este enfoque realmente muy duro de hoy, a esa reflexión, a esa participación, a esa reacción, a ese mirar de otra forma lo que nos pasa. Porque apenas ingresemos en ese mundo, está la enfermedad, está esto que hay que tratarlo psiquiátricamente. Porque, ¿de qué manera explicamos que un humano actúe así en esta época natural? ¿Cómo explicamos que un hombre atente contra otro hombre? Cuando nosotros estudiamos un modelo de sociedad, vemos que en todas las épocas históricas, a partir de que la comunidad primitiva pasó a la sociedad esclavista, ya había hombres que atentaron contra otros hombres. Entonces, ¿qué un hombre atente? ¿Qué miente a sabiendas? ¿Qué político, periodista? Todas mienten, algunos, no todos los periodistas del mundo.